Hoy, en Visita en un minuto, el retrato de Mabel Rick de Joaquín Sorolla. Estamos en Madrid, en el año 1920, en el jardín de la casa que el pintor tiene en la calle Martínez Campos. El escritor Ramón Pérez de Ayala acompaña a su mujer, Mabel Rick, mientras Joaquín Sorolla la retrata. Como había hecho otras tantísimas veces, Sorolla se levanta para ir a buscar materiales y de pronto se cae. Y pensando que se había tropezado, Ramón y Mabel corren a levantarle, pero el pintor ya no se sostiene en pie. Sorolla sabe que algo le pasa, algo que él temía, y aún así se empeña en volver a colocarse delante del cuadro. En una mano la paleta, en la otra el pincel, pero después de cuatro pinceladas lo suelta diciendo, ya no puedo más. Esas fueron las últimas que dio en su vida. 3 años después, Sorolla murió en su casa de Cercedilla, dejando para la posteridad la que sería su última obra. No busquéis su firma porque no la encontraréis al estar inacabada, como muchas de las obras que veréis en la exposición Non Finito, que está en CaixaForum Zaragoza hasta el 29 de mayo.